Gese contra Sánchez, Tellez contra Duarte, Ney contra Mitty. Gese Sánchez. Va a empezar la pelea entre Kiken y... Están ocupadas, perro. Tiene lag esa tele. Hola, hola a todos. Por desgracia estamos a la mitad de la narración. Está dando el 81% a... Esta es la primera partida. Bien, ahí guardando el flut AFK, esperando mucho buenos rolls de parte de Kiken para ponerse detrás de él. Y el Hadouken que le hace el pare para ponerle... Tiene a AFK en el... AFK. En el borde y ese es el primer juego. Y ahí se lleva el primer juego Kiken. 2-3. A ver. ¿Qué juego es? No, ya es 3-5, ya es 3-5. Y ahora se lleva Kiken el juego. Primer juego. A 1-0. Y AFK buscando el counterpick, agarra Battlefield. Vámonos. Viene el segundo juego, AFK, Kiken. Ahí aguardando el flood. Las plataformas, AFK cree que puede, pues, ayudar un poco. Buen uptilt, la grab y el focus. Muy bien ahí haciendo los combos. Buen dash attack para quitarse un poco la presión. Y Kiken esperando. Buen focus, reverse focus. Para quitarse un poco a AFK encima, Mario. Buen castigo ahí de parte de AFK con su back air. Buenos grabs que están llevando a Kiken a un largo combo. Ya tiene a Kiken en 79. AFK es muy agresivo. Sí, AFK está muy agresivo ahorita en este momento. Debe tener mucho cuidado con las opciones ofensivas que le da a Kiken. Y le hace un up smash justo al final de su trayectoria. Kiken ahí tiene un poco de problema para regresarse al escenario, si puede. Buen side smash que le comete, que le quiere meter. Y buen side smash que le acomoda ahí las bolitas de fuego de Mario para bajar un poco seguro. El grab le dio muy bien donde se iba a subir AFK. Y el grab que no salió, AFK lo agarró muy bien. Y esperando el 2 frames, pero Kiken muy inteligente. ¡Wow! Se sacó la stock Kiken ahí, se lleva el primero. Y cuidado con eso, un buen up smash que le acomoda 29 de daño. Y buen backer ahí que tiene a Kiken afuera.
y el agüita que Flood que quiere echarle paro. Y a FK esperándolo en el suelo. Y ese vuelve a acomodar el focus de Kiken. Ryu está buscando el Hadouken. Sí, está buscando el Shoryuken. El Shoryuken. Sí. Buena bolita de fuego que sacó afuera Kiken. No se lo esperaba muy bien. Y ahora ya FK, pues. Contra las cuerdas. Sí, contra las cuerdas. Capitalizar más sus daños. Kiken lo está castigando en los momentos claves. Por ejemplo, en los saltos de AFK, en los finales de combos. Kiken lo tiene muy bien controlado. Sí, ahí es donde Ryu hace su daño. Mira, está terminando de caer y ya lo tiene en daño. Buen side smash leído de parte de Kiken, pero no conectó. Y AFK tiene que buscar la forma de hacer multi-hits y daño y combos para poder. Sí, tiene que nivelarse en el daño ahora. Buenos up tilts. Ahí tienen a Kiken afuera. Muy buen combo. Muy bien el DI de Kiken hacia adentro para evitar la presión. Y el Senpukiaku que quiere sacar a AFK. Muy y ese buen es un tilt. Buen, o sea, reverse. Es un neutral, perdón, un jab ahí. Y se lleva el segundo, juego de 5. Recuerden que este es 2 de 5. 3 de 5. 3 de 5, perdón. Ya van 2-0. Esta es ronda. Esta es quarters. Ahí viendo AFK qué le conviene. Buscando, pensando Mega Man. Mega Man es el factor clutch. El factor AFK, vamos a ver cómo le va. Y ahí vamos al tercer juego. Muy buen grab ahí de parte de Kiken. Y los AFK no tiene nada que perder ya. Sí, es que contra Kiken, yo creo, contra los top tier aquí, tienen que sacar personajes que pues puedan ser un factor clave. Sí, que no sepan qué hacer los demás. Por ejemplo, Mega Man es el único Mega Man que hay en todo Villahermosa hasta ahorita. Entonces, puede tener un factor ahí, pues, que puede darle la ventaja. Bien, ahí AFK. Metiendo los limoncitos para tener un poquito de espacio. Y Ryu muy bien, Kiken aguantando. Y mira ese, ¿viste ese backer? Kiken está muy bien posicionado contra AFK. Está muy bien parece que conoce sus movimientos, parece que... Sí, es que... Está entrenado para estar... Para tener a AFK en contra de las cuerdas. Sí, ya sea Mario, ya sea Mega Man... Varias veces se han encontrado Kiken y AFK, o sea, es una partida clásica. Sí. Buenos la verdad ha sido un buen match. Muy buen air dodge de parte de Kiken, ahí pudo haber sido clave para AFK. Mucho mejor Kiken haciendo el air dodge. ¡Y lo esperó abajo! Le con metió un muy bien el Shoryuken. Buen side, digo, forwarder ahí para quitar un poco de presión. Buen backer de AFK. Creo que AFK no se rinde, sigue presionando con todo. Sí, es... El modo de juego que tiene FK en este torneo. Y se lo va a llevar a la plataforma. ¡No! Extremadamente violento, agresivo. Agresivo. ¡Uy! Ese Senpukiaku lo sacó. Qué desgracia para FK porque estaba jugando bien ese stock y el Senpukiaku le dio la vuelta. La verdad es que no importa quién gane. Los dos son contrincantes muy buenos. Son de los mejores de Smash Tap. Y ahí queriendo meter en ese focus y el up smash que quería meter a FK, pero mucho mejor Kiken. Ahí el down smash. Ya son cuartos los dan. Cuartos. Ah, sí, semi. Buen. Y le hace el grab. Sigue peleando bueno, Ryu. Forwarder ahí de Kiken. Y Mega Man tiene muchos problemas a FK para mantener a raya a Kiken. Es que Ryu es un personaje muy versátil. Hace bastante daño y... Y sigue Kiken defendiendo. Kiken ha sido muy defensivo. AFK trata de corregir. Buen doble ahí para corregir, ajá. Y pues está haciendo mucho espacio a AFK, manteniendo la distancia, jugando lo más seguro posible para tener a Kiken afuera. Y ahí le leyó muy bien a AFK, lástima que no pudo capitalizar mejor. Kiken poniendo el Shoryuken ahí donde lo tenía. Kiken, creo que abusando AFK, un poquito de su side smash. AFK está presionando muchísimo. Sí. No permite que se acerque más que con un escudo Ryu.
Lo podemos ver, miren. Ahí vemos cómo camina el clásico de Kiken, caminar. Y ahí los limoncitos. Ah, efectivamente, bueno, lo consigue bien. Desgraciadamente no lo saca, pero lo tiene. Hace muy buen daño. Muy parejo. Y es el pukeaco que nos esperaba. Y esto está parejo, señores. Y buen, que ahí quiso ahí hacer un side smash. Una buena evasión. Buen forwarder que quería meter ahí, pero no le entró. ¡Y el backer! ¡Lo sacó! 3-0. 3-0 para Kiken. Kiken. Muy bien, muy buena jugada de parte de Kiken ahí al final. Muy bien jugado parte de AFK también. Desgraciadamente no conectó, pero estuvo muy bien. No ha visto Dunkirk, entonces...